señores.
cielo, vaya lío que se ha montado. Oh, 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 oh. Vaya lío que se ha montado, si en la marisma del cielo, oh, vaya lío que se ha montado. Dando esta camarón, pedo de Lucía a su lado. Bailando sentido parruco, la machoca despertado, que no se puede tener más tenis, México maitano. Un rincón de la gloria, de alegría están llorando, de alegría están llorando. Un grito de tiana, con los pulgues. Ale, wow. Ustedes, de verdad. Bueno, ahora mientras se cambien los bailadores, voy a presentar a los músicos, Arcajón, David Sánchez el Camacho. Arcante, Juan de la Lola. El año que viene lo vaya a tener aquí concursando en el concurso por Serrana. Y a la guitarra, Juan de la Sierra, Juan Antonio. Bueno, y mientras se cambian, va a hacer un cantecito y mientras solo por Soleá, ¿vale? Pero con gusto, se lo estoy pasando bien y gracias por estar aquí. Juan. Thank you.
tócale. Bueno, mientras vienen y todo, una preguntita, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? A ver. Gloria bendita, ¿no? En el aire. ¿Dónde están los bailadores? Fernandito, deja tu fernandito de mientras. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuatro provincias. Y todo
Salcedo. Thank you.
Estoy acabado. Bueno, y las carnes que sobran. Bueno, ahora para acabar, antes de acabar quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí. Suerte a los concursantes, que han cantado muy bien. Darle las gracias a estos pedazos de músicos y sobre todo al ayuntamiento por habernos contratado. Gracias, a ver si puede ser que nos veamos otro añito por aquí y para acabar para todos ustedes y dedicar para ustedes un fin de fiesta por bulería. Ah!
sabéis, los demonios se la ay, que no un torero, ay, no puede pasar tu loro, ay, 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 que los toreros, que todos los toreros, la fe de Paula, la fe de Paula, ay, puro romero, tiri, tiri, tra, 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 tiri, tiri, tra, 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 tra 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 Y ahí hemos visto a Pasión Gitana de Villamartín, que ha estado cumbre también, ¿eh? Sí, la verdad que me ha agradado mucho, me ha gustado mucho. Y además me alegro que se traigan cuadros de aquí, de la tierra, de la sierra de Cádiz, que le demos oportunidades a nuestros artistas de aquí locales, porque Villamartín y Prado, o cuando viene mañana Ardubrique, lo mismo. Yo creo que esto es una buena iniciativa, darle oportunidades a la gente de la sierra, que tengan la oportunidad de actuar. Hombre, la verdad que es un orgullo de que gente de la comarca de la Sierra de Cádiz esté participando en un evento como este, de esa sí. categoría como el Cante por Serrana. Por supuesto. Yo creo ya, Curro, que está todo dispuesto para el premio, porque ya está ahí el presentador. Vamos, sí. a hacer una quinelita antes, yo te decía que... Bueno, yo, vamos a ver qué vamos tal. Nos vamos a mojar rápido porque está a punto ya de caramelo, como decimos sí, nosotros. Sí, ya está la suerte. Empieza tú, empiezo yo, como tú quieras. Mira, yo te voy a dar mi veredicto un poco así de aficionado, no de experto. Hombre, claro, evidentemente. Yo creo que... eres más experto que yo. Yo creo que el cante libre puede estar los cantes de fragua de José León, José de la Mena. Luego creo que la serrana puede estar entre José Olmo bueno, y Pablo Coronilla. Pues, ahí van a estar los dos premios. Yo coincido totalmente contigo. El cante de fragua con José León y después el grupo de creo baile que la, creo flamenco, que el serrana va a ser para José Olmo. Pero la verdad que menos, tampoco. Claro, nosotros no somos expertos. Me ha sorprendido. Sí. Lo mismo por un pequeño matiz, algún desafino que sea, el jurado puede pensarlo otra cosa. Es una lo de jurado una labor encomiable, totalmente interesada. Y la verdad que vuelvo a reconocerlo y ponerlo en valor porque lleva muchos años, lo hacen totalmente desinteresadamente, claro, vamos a decir así. Y la verdad que tiene un mérito enorme como jurado. Digo, y quiero también reconocer a la comisión organizadora, que lleva también muchos años, la comisión organizadora también desinteresadamente. Son pequeños matices, son pequeñas cosas. Presidida por la concejala de cultura, pero que hacen una labor durante el año. Hay que agradecer la atención que han tenido con nosotros, que no nos han dejado en un momento, no nos han dejado en un momento. Le damos las gracias al Ayuntamiento de Prado Rey que nos han portado con Canal Sierra de Cádiz. Porque ya yo creo que se está intentando impulsar, es verdad que tuvo unos años un poco más bajito el concurso, pero este nuevo ayuntamiento está intentando subirlo a donde se merece y yo creo que lo van a conseguir. No, yo creo que lo han conseguido. Yo ya directamente digo cómo está el ambiente que hay en la plaza. Hoy con la repercusión que va a tener esto en Andalucía por Acutera, por todas las cadenas locales, creo que va a dar un grande. Ha sido también una gran idea la plaza con
Son mesas reservadas, llenas de gente, totalmente amarradas. El formato es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Y esto le va a dar un impulso al concurso. Además, la entrega de premios va a ser doble la alcaldesa con su doble responsabilidad como alcaldesa, como diputada provincial. Estamos de enhorabuena porque es historia de Prado del Rey. Jamás tuvimos un diputado en Prado del Rey. Y diputada de Cultura. Que tengamos la alcaldesa, diputada de Cultura en nuestro pueblo. También la primera diputada. Además, tampoco había uno con diputado, con lo cual está haciendo historia en nuestro pueblo. Yo siempre me alegro de que toda la gente de la sierra que hacen algo. Bueno, ya nosotros nos callamos y le damos paso a entrega de premio, ¿no? A ver, estamos. Para nosotros, para Prado del Rey, que tengamos la diputada de Cultura, es un premio enorme. De la comisión. Y para toda la comarca, porque también seguramente va a traer comarca. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues vamos a ver el veredicto de jurado. Venga, a ver si hemos acertado en alguno. Cristóbal González Moscoso. Ahí está. Es que estaba haciendo una foto en el fotocall, que es otra de las novedades que ya tenemos este año, así que aprovechen, ¿vale? Y subanlo en las redes sociales, que está esto muy de moda, ponemos hasta de cante o concurso nacional de cantes por Serrana, ¿vale? Y así nosotros pues mañana en las redes sociales lo vemos, lo compartimos, que también es una nueva forma de hacer publicidad. Ahora sí, ese fortísimo, fortísimo aplauso. Bueno, pues ahora sí, está pues toda la carne echada en el asador, ya tenemos los finalistas, bueno, el resultado del jurado. En este caso, a mí me gusta decir quinto clasificado, pero a Ceci, ¿vale? Dotado con 400 euros, ha correspondido concretamente... Ah, bueno, yo iba a dejar antes del primer premio, pero si quiere, pues... Pues nada, le paso la palabra a la alcaldesa y delegada de, en este caso, bueno, diputada de... Me cuesta trabajo todavía decirlo, Vanessa, de diputada de Cultura. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos, ¿no? Qué calor hemos pasado, pero bueno, no nos ha impedido para pasar una buena noche, ¿es verdad o no? ¿Hemos estado a gusto? Un nivelazo de artistas aquí montados en este gran escenario. Muchas gracias, de verdad. Y qué buen sabor de boca nos ha dejado este grupo de baile de aquí del pueblo vecino de Villamartín, con su espectáculo Pasión Gitana. Les aprovecho para darle las gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos un año más aquí a nuestra localidad. Bienvenidos a Prado del Rey para celebrar este gran concurso nacional de cante por Serrana, que está considerado como uno de los más importantes dentro del mundo de flamenco de toda Andalucía. Hoy estamos celebrando nada más y nada menos que su 47 edición, por supuesto, con el apoyo de todas las administraciones que han ayudado y siguen ayudando, pues para realzar este gran concurso, que es toda una seña de identidad nacional. Gracias también al desdoble de la programación, iniciativa de la Delegación de Cultura que se instauró hace unos años, pues tenemos uno de los fines de semana flamenco más intensos del año dentro del programa cultural. Un concurso que se inició allá por el año 1972, como ha dicho el compañero Alfonso, con el antiguo Festival del Mosto, y que se instauró de manera formal el concurso allá por el año 1975. Para mí tengo que decir que es un verdadero honor estar aquí como alcaldesa de Prado del Rey, y además en esta ocasión también es un honor poder representar a la Diputación Provincial de Cádiz como diputada de Cultura. Y tengo que decir que tanto el ayuntamiento que presido como la Delegación de Cultura que presido, pues tienen algo en común, y es que trabajamos para que no se pierda nuestra historia, trabajamos para que no se pierdan nuestras raíces, pero lo más importante es que trabajamos también para que no se pierda nuestra esencia. Pero además tenemos las administraciones una gran obligación,
y es que debemos de seguir respaldando, debemos de seguir apoyando concursos tan importantes como este, para que sigamos siendo referencia tanto nacional como internacional. Por ello, un año más, seguimos aquí al pie del cañón, de la mano, por supuesto, de las administraciones que compete, como la Junta de Andalucía, la cual aprovecho para darle las gracias por su aportación, a la Diputación Provincial de Cádiz, a la Mancomunidad de Municipio de la Sierra de Cádiz, y se ha llevado a cabo una noche cargada de talento, una noche cargada de mucho arte, de mucho flamenco, pero sobre todo una noche cargada de mucha serrana. Un palo difícil, un palo bronco, pero que para aquellos que entienden del flamenco saben que musicalmente hablando es un palo precioso. Además exige por su dificultad facultades muy exquisitas para poderlo llevar a cabo, lo que hace que este concurso sea único no tan solo en Prado del Rey, sino en toda Andalucía. Me gustaría agradecer, porque dicen que de bien nacido se ha agradecido, ¿verdad? Agradecer especialmente a todos los participantes que han pasado por esta edición y por las ediciones anteriores, porque verdaderamente son los protagonistas de este gran concurso, son el alma de este gran festival, y sin ellos pues no sería posible que año tras año pudiéramos llevar a cabo este importante festival. Gracias, le voy a pedir un fuerte aplauso para ellos, porque vienen de diferentes puntos de Andalucía, vienen a acompañarnos aquí, a conocer también nuestra tierra, nuestra gente, y creo que es importante dar a conocer también Prado del Rey en cualquier sitio donde lo haya. Gracias, por supuesto, a todos los componentes de la comisión organizadora y al jurado, que con su trabajo, dedicación y conocimiento sobre el flamenco hacen que este concurso siga cogiendo altura. Así que muchas gracias a todos ellos también, de verdad. A nuestro guitarrista, que ya es de la casa, ya es de Prado del Rey, año tras año no ha faltado a su cita, 30 años, como decía Alfonso, acompañándonos, así que un fuerte aplauso también para Miguel Chamizo, que ya medio poblado, por no decir poblado entero. Gracias también a la Delegación de Cultura, con mi compañera y querida amiga concejala Isabel Blanco, por ser una trabajadora incansable. Por supuesto, a la técnica municipal, a Conchi Rodríguez, por su tesón y perfeccionismo, para que todo salga bien. Me consta que llevan muchos meses trabajando, con sus más y con sus menos, porque quieren que el concurso siga cogiendo este realce tan importante, así que muchas gracias. Por supuesto, dar las gracias al flamante presentador y técnico municipal, Alfonso Moreno, que siempre le da el toque de elegancia y ese toque tan especial que solo él sabe dárselo. Gracias, Protección Civil, Policía Local, por estar aquí hoy con nosotros también, ayudando a que todo transcurra con total normalidad. Gracias a la empresa de Eurosonido, que tiene... Ya lo he dicho antes. Gracias también a la empresa de Eurosonido, porque el sonido es imprescindible, eso es fundamental para que los acordes suenen con armonía, y es imprescindible, así que muchísimas gracias. Por supuesto, que ya lo he dicho al principio, gracias al grupo de baile de Villamartín, pero lo más importante es daros las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que nos habéis acompañado esta gran noche, y aprovecho la ocasión pues para invitar el día de mañana al pedazo de espectáculo que nos va a ofrecer esta gran artista de Jerez, Macarena de Jerez, con el homenaje 100 años con Lola, sin Lola pero con Lola a la misma vez, porque era la más grande. Mañana también actuará el finalista de este gran concurso, que aprovecho también para desearle a todos muchísima suerte, y por supuesto también nos acompañarán
las hermanas Jiménez de la Rosa del pueblo de Ubrique, a las cuales también aprovecho para darle las gracias porque año tras año siguen colaborando con nosotros en cualquier acto que se les diga, así que muchas gracias. Como veis, esto no es cuestión de política, esto no es cuestión de equipo de gobierno, esto es cuestión de personas, de granito a granito se consigue grandes cosas y grandes eventos culturales como este. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos, por mantener viva nuestra esencia para que perdure y sobre todo pues para que quede latente en las nuevas generaciones. Así que muchas gracias, lo dicho, mañana os espero aquí en la Plaza de la Constitución a las 10 de la noche y le doy la palabra a Alfonso para que proceda al veredicto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, alcaldesa. Y ahora, pues ya sí, vamos a desvelar, ¿no? La clasificación. Volvemos a repetir que vencedores todos. Llegar hasta aquí no es fácil. Han sido muchos los artistas que han pasado por las fases clasificatorias. Y escoger a 5 de 30 cuesta y más sabiendo el nivel tan importante que ha dejado esta gran final esta noche. Para el jurado, como he dicho anteriormente, no es fácil, pero bueno, al fin y al cabo los concursos son así. Aquí no se trata de vencedores ni perdedores, aquí se trata en que han estado presentes en esta gran final, que es yo creo que lo importante y la ilusión de cada uno de ellos. Sin más dilación, quinto finalista clasificado, dotado con 400 euros, ha correspondido a Miguel Ángel Lara Solano. Entrega el premio Cristóbal González Moscoso, miembro de la comisión organizadora. Vamos a recibirlo con un fortísimo aplauso porque tiene una voz magnífica. Enhorabuena. Cuarto finalista clasificado, dotado con 400 euros, ha correspondido a José Olmos Carrasco. Entrega el premio doña Encarna Aguilar Rojas, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey. Vamos a recibirlo también con un fortísimo aplauso. Una voz magnífica también. Ese fuerte aplauso. Premio Juan Nadales, alcance libre, dotado con 1.200 euros e insignia, corresponde a don Pablo Cabanillas Padilla. Entrega el premio don Jesús Cañas Pichaco, miembro de la comisión organizadora. ¿Cómo? Pablo Coronilla Padilla. Pablo Padilla, que es un nombre artístico. Enhorabuena. Bueno, y ahora es cuando ya evidentemente se resuelve la gran duda, ¿no? Porque queda entre don Miguel Vergara Moreno y don José León Romero. Así que el segundo premio del 47º concurso nacional de cante por serrana, dotado con 1.400 euros e insignia, ha recaído en Miguel Vergara Moreno. Entrega el premio doña Isabel Blanco Orellana, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey y presidenta también de la comisión
organizadora de este concurso. Vamos a recibirlo con un fortísimo aplauso, además está hoy su pueblo aquí. Enhorabuena. Y primer premio del 47º concurso nacional de cante por serranas, dotado con 2.000 euros e insignia, ha correspondido a don José León Romero. Entrega el premio doña María Vanessa Beltrán Morena, es alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Prado del Rey y diputada de Cultura de la excelentísima Diputación de Cádiz. Un fuerte aplauso para él. Enhorabuena, José. Ahora vamos a aprovechar la ocasión, nos vamos a poner todos un poco más hacia adelante para echarnos las fotos de familia. Volvemos a repetir que mañana tendremos la ocasión de volver a oír a don José León Romero como vencedor de la 47 edición del concurso nacional de cante por serranas. También tendremos la posibilidad de disfrutar de la escuela de baile flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa y la actuación de Macarena de Jerez rindiéndole homenaje a Lola Flores. Nos hacemos la foto de familia, muchísimas gracias, y antes nos quedamos con la última intervención de nuestra alcaldesa Vanessa Beltrán. Hasta mañana y buenas noches. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena a todos los ganadores. La verdad que el jurado ha tenido un trabajo muy difícil, porque erais todos magníficos, así que enhorabuena también al jurado. Antes de finalizar, también me gustaría dar las gracias a Canal Sierra, a los compañeros de Canal Sierra, que este año y de manera extraordinaria también nos están viendo desde toda Andalucía, además de vernos por detrás de las pantallas en la sierra y en la provincia. Tenemos la suerte que nos están viendo en Andalucía, así que gracias a Canal Sierra y gracias también a Curro Pozo Poley, que ha estado retransmitiendo en directo todos los detalles del concurso. Muchas gracias. Procedemos a la foto de familia y gracias por acompañarnos. Bueno, Curro, pues ya está todo pescado vendido, ¿no? Bueno, la verdad que no hemos acertado mucho. Hemos acertado, bueno. El primero lo hemos acertado. Sí, el primero, hombre, sí. Yo lo hemos acertado. La verdad al César lo que es del César lo hemos acertado. Es verdad que José León había hecho una de las mejores serranas. El cante libre, para mí que se lo iban a dar también. Pero bueno, hay matices que nosotros no lo apreciamos desde aquí. Y el jurado, que son 5 o 6 miembros, pues sí han visto pequeñas diferencias en un lado o en otro. Yo la verdad que me ha sorprendido un poco algunos de los premios. Pero estaba muy igualado, la verdad que estaba todo muy igualado. Como siempre dice, cuando hay jurado, nunca lleva gusto de todo. Hombre, claro. Nosotros hemos acertado en el primero, en José León, que es José de Mena. Yo creo que no, estaba a la altura del concurso para darle el nombre al estaba cante. Muy igualado y era muy difícil. Yo digo que cualquier matiz sube un punto arriba o abajo y es muy difícil acertar. Yo, según mi gusto, era el que he dicho antes, pero no soy miembro de jurado. Entonces yo creo que el jurado acierta siempre, ¿verdad? Hay muchos gustos, para gustos los colores. Yo la verdad que me he quedado alucinando con el nivel que ha habido de 5 finalistas que han sido. Ha estado muy igualado, la verdad que ha estado muy igualado. Yo pensé que el último cantado había estado un pelín más bajito que los demás, pero el jurado lo ha visto al contrario. Entonces, es como tú dices, el jurado lo compone 6 personas y claro, ellos son al fin y al cabo los que deciden y ellos son los que. Hombre, que ellos comentan cualquier tipo de fallo, cualquier desafinación que tenga el cantado, cualquier un poco de duda, ellos lo comentan y ellos lo tienen todo visualizado. Además, como tú decías, nosotros somos aficionados, ellos son expertos. Nosotros somos aficionados, estamos aquí comentando lo un poco importante desde lejos. Que hemos podido llevar a los hogares de la comarca de la Sierra de Cádiz, a toda la provincia y toda Andalucía. Exacto. Esta 47 edición del cante por serrana. Importante para nosotros, para el concurso
y para el Ayuntamiento de Prado del Rey, que se haya visto en toda Andalucía, es un gran premio, es un gran logro que podamos difundir nuestro concurso nacional de cante por serrana, que además es único en España, no en Andalucía, sino en España, y que hayamos tenido una noche agradable, un poco calurosa, pero una noche de cante estupenda. Pero más no podemos pedir. No podemos pedir más. Hace una noche. La plaza estaba abarrotada de gente, sentada en sus mesas, y la verdad que hemos tenido una noche súper agradable. Una noche espectacular, muy contento con el trato recibido, y nada. Y bueno, nada, yo en lo que me compete, pues daros las gracias a Canal Sierra por haber tenido la oportunidad de enseñar lo que tenemos en Prado del Rey, de transmitir este concurso, y para vosotros también debe ser un logro que se esté viendo en toda Andalucía. No, vamos, la gracia te la damos nosotros a ti, Curro, porque el que entiende un poquito, bueno, un poquito, el que entiende de esto es la verdad que agradecido. Hola, yo. Dicho queda, acaba de darse ya el veredicto del jurado. Al ganador ha sido José León Romero, José de Mena, de Mairena del Alcor, de Sevilla. Mañana continúa el flamenco en Prado del Rey, con los 100 años con el canto por rara, con el homenaje al nacimiento de las flores. Mañana tenemos otro día de fiesta de flamenca, ¿no? Tenemos un gran festival flamenco con Macarena de Jerez, que ha preparado un homenaje a los 100 años de Lola Flores, con un gran cuadro flamenco, también el cuadro flamenco de Ubrique, de las hermanas Jiménez de la Rosa, que además nos van a bailar una serrana mañana, que no es muy conocida el baile por serrana, y vamos a tener otra noche grandísima de cante. Bueno, y que no se pierda tus tradiciones como el flamenco. Por supuesto, son nuestras raíces, es patrimonio inmaterial de la humanidad, y tenemos que cuidarlo y potenciarlo todo lo que podamos. Pues nada, Curro, muchas gracias por todo. Dale. Y a nuestros espectadores, nos vemos próximamente. La semana que viene empezamos otra vez, hemos vuelto de vacaciones, y vamos a traer un montón de eventos de toda nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Hasta luego. Muchas gracias.